Celebrando una semana muy importante. Es la semana de la educación vial. Hoy en nuestra clase de comunicación vamos a aprender un poquito sobre la educación vial. Sí, chicos, ahí donde están, tienen que buscar un lugar, un espacio donde puedan estar muy atentos a la clase de hoy. Cuando hablamos de la educación vial, queremos referirnos a aquellas precauciones que tomamos para evitar los accidentes de tránsito. Hay muchas personas que tienen accidentes de tránsito y nosotros queremos evitarlos. Hoy vamos a conocer un amiguito muy especial. Él es el semáforo. El semáforo nos indica cuándo debemos de pasar, cuándo debemos detenernos y también para reflexionar en qué momento lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Quieren conocer el semáforo? Lo vamos a conocer a través de esta canción. Esta canción nos habla acerca del semáforo. El semáforo nos indica a nosotros las personas y también cuando vamos en el automóvil, cuando debemos de parar, cuando debemos de reflexionar y cuando podemos pasar. ¿Sí? A ver, vamos a probar si ustedes han estado atentos a la canción.
El color rojo, ¿qué significa? Que tenemos que parar, sí, que tenemos que parar automáticamente, tenemos que parar. A ver, el color amarillo, ¿qué significa? Cuidado, precaución, reflexionemos. El semáforo está a punto de cambiar. ¿Y el color verde, qué significa? Que podemos pasar. Muy bien. Ahora vamos a jugar, ¿sí? Acompáñenme y juguemos el juego del semáforo. Muy bien, ustedes se van a poner en pie, todos se van a poner en pie y vamos a ir caminando, caminando. Yo me voy a quedar aquí porque yo voy a estar indicándoles a ver qué color cambia el semáforo. ¿Sí? Vamos, todos caminando, 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 caminando. Y el semáforo prendió su luz en rojo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos caminando o paramos? Muy bien, paramos. Muy bien, a ver, seguimos caminando, caminando, caminando. Y el semáforo prendió su luz en amarillo o en ámbar. A ver. ¿Qué hacemos cuando esa luz del semáforo está prendida? Paramos y reflexionamos. Nuestro semáforo está a punto de cambiar de color. Seguimos caminando, caminando, caminando. Y nuestro semáforo prendió la luz en verde. ¿Podemos seguir caminando? Sí, seguimos caminando, caminando, caminando. Muy bien, chicos. Hemos terminado el juego. Ahora sí, ustedes en sus casitas van a armar un semáforo. Sí, luego me van a mandar sus fotitos. No se olviden que también tienen actividad acerca de su nombre. Ustedes tienen que repetir su nombre muchas veces para que se lo aprendan. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.